Dijo Jesús: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Vamos ahora a Jesús y alimentémonos del pan de la vida. Jesús es el maravilloso don celestial. La Biblia dice: un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. Si creemos que existe un solo Señor y Salvador, también debemos creer que existe un solo bautismo. El bautismo fue ordenado por Cristo en las palabras: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como vemos, el bautismo es parte de la comisión o encargo dado por Cristo a los discípulos antes de ir al cielo. ¿Qué simboliza el bautismo? La respuesta está en las palabras de San Pablo: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, versículos 3 y 4. La ceremonia bautismal es la ceremonia que nace en el corazón de las personas y también moviliza a los ángeles de Dios en el cielo. La Biblia dice que hay una gran fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Qué significa realmente el bautismo? El bautismo tiene tres significados. El primero es la muerte para el pecado. El segundo es la sepultura de los pecados. Y el tercero es la resurrección para una nueva vida. Si usted observa bien, el bautismo representa exactamente lo que aconteció con Jesús en la cruz del Calvario. Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Así, quien acepta a Jesús debe morir para el pecado, sepultar sus pecados y resucitar a una nueva vida. El bautismo es un mandato simbólico y conmemorativo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El bautismo fue establecido por Cristo como condición para ser reconocidos que estamos bajo la jurisdicción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios en la Biblia nunca pide nada al hombre sin antes él mismo dar el ejemplo haciendo lo que nos pide. Podemos verlo en las Escrituras, por ejemplo, con respecto al bautismo. Jesús, él mismo, se dejó bautizar y pidió ser bautizado. Sin embargo, él no necesitaba ser bautizado porque no había pecado, ¿verdad? Exactamente lo mismo sucedió con la creación. Dios no se cansó, no necesitaba descansar, pero él decidió voluntariamente descansar. Él descansó el día sábado. La conclusión lógica que sacamos de esto es lo siguiente. Si Jesús, por ejemplo, que nació sin pecado, se bautizó, entonces ¿quién no necesita bautizarse? Si Dios no necesita descansar, descansó el día sábado, ¿quién no debería descansar en ese mismo día? El bautismo significa limpieza de los pecados. Como leemos en las Escrituras, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22, versículo 16. Pablo dice que el bautismo nos une a Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, versículo 27. Primer paso, necesitamos ser instruidos en las enseñanzas de Jesús. Notemos esto. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hechos 2, versículo 41. Id y enseñad, dice Jesús. El bautismo es una sagrada ordenanza y debe haber entera comprensión de su significado. El candidato al bautismo necesita ser debidamente instruido. Segundo paso. Es necesario que el pecador se arrepienta de su vida de pecados. Respondió Pedro: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. El bautismo involucra arrepentimiento del pecado y regreso a Dios. Tercer paso. Después de instruido y arrepentido, el candidato al bautismo necesita creer en Jesús y aceptarlo. Con relación al bautismo del eunuco etíope por Felipe, leemos. Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo:
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos 8, versículos 37 y 38. En las Escrituras, el bautismo es para las personas que aceptan a Jesús como su Salvador personal, abandonan la vida de pecado y desean vivir una nueva vida según las enseñanzas de Dios encontradas en la Biblia. Cuando somos bautizados, sepultamos la vida de pecados y resucitamos para una nueva vida con Jesús. El Salvador llega a ser todo para nosotros. ¿Qué pensaría usted de un joven que dice que ama mucho a una señorita, pero no quiere casarse con ella? ¿Qué tipo de amor es ese? Ahora vea cómo ilustra Pablo el tipo de relación que Jesús desea tener con su iglesia en Efesios 5:25. Dice: «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia». Pablo usa aquí el tipo de relación que Jesús desea tener con sus hijos, con su iglesia, como el amor de esposo y esposa. Así como en el matrimonio, la pareja, en el momento de la ceremonia, la pareja declara públicamente que se aman, el cristiano también en la hora de su bautismo hace una declaración pública de su amor por Cristo. El bautismo enseñado por las Escrituras es el bautismo por inmersión. La palabra griega de la cual deriva nuestra palabra bautismo significa sumergir, zambullir. Así fue que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Él fue sumergido en el agua. Jesús es nuestro ejemplo. De manera que como Él fue bautizado, así debemos nosotros también ser bautizados. Como hace poco mencionamos, la palabra bautismo viene de la palabra cuyo sentido es sumergir, zambullir. ¿Pero será que el bautismo es fundamental para la salvación? La respuesta está en Marcos capítulo 16, versículo 16. Está escrito: «El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». Entonces la respuesta es esta: el bautismo es fundamental para la salvación. Veamos otra pregunta. ¿Alguna persona puede ser salva sin pasar por el bautismo? Sí, es posible, en casos especiales. Un ejemplo es el ladrón, que estaba en la cruz al lado de Jesús. Él se arrepintió, se convirtió y aceptó a Jesús. No le dio tiempo para ser bautizado. Jesús le dijo: «En verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso». Cristo hizo del bautismo la puerta para entrar en la iglesia. El bautismo es la puerta de entrada de la experiencia cristiana, y ahora viene un crecimiento. Usted crecerá toda la vida. En este proceso de crecimiento, muchas veces por su humanidad, puede soltarse de la mano de Jesús, puede hasta resbalar, pero usted continúa la caminata cristiana. Si usted cree, o si piensa, si yo durante un año voy a portarme bien, cumplir todo para poder bautizarme, usted nunca se bautizará. Porque usted solo está perdido. Usted nunca lo conseguirá por sus propias fuerzas. Ahora, si usted tiene miedo de no conseguir mantenerse firme, ¿qué debe hacer? Debe leer Judas, capítulo, versículo 24, porque Judas tiene un solo capítulo. Y allí dice que Dios, Él nos mantendrá firmes hasta el fin. No tiene que tener miedo. Recuerde que su firmeza en la fe no depende de usted, depende de Dios. Al recibir el bautismo nos volvemos miembros del cuerpo místico de Cristo, su iglesia en la tierra. Quien decide entrar en el reino espiritual, siente que todos los poderes y pasiones de la naturaleza carnal, acompañado de las fuerzas del reino de las tinieblas, se organizan para desanimarlo. Por lo tanto, para vencer, es necesario renovar la consagración diaria a Dios. Dios promete dar en su reino un hogar de paz y felicidad perenne. La promesa pertenece a los que creen y son bautizados. Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». Y promete: «Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Apocalipsis 3, versículo 20. ¡Qué preciosa promesa! Entraré a Él. Tu trabajo, amigo,
es abrir la puerta de tu corazón. ¿Por qué vivir en pecado, bajo la condenación del cielo e intranquilo, si puedes tener perdón y paz al recibir a Jesús? Recibiendo al Salvador, la vida encontrará su verdadero sentido. Se volverá maravillosamente bella. Ábrele pues tu corazón. Recibe a Jesús y hazte un miembro de su iglesia por el bautismo.